Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro programa de cocina chilena, celebrando esta cocina muy deliciosa. Hoy día es parte de Viva, celebrando nuestras herencias hispanos y latinos y latinoamericanos en la Biblioteca Pública de San Francisco. Durante los meses de septiembre y octubre vamos a tener un montón de eventos. Y nuestro playlist en YouTube va a ser un archivo para los programas. Entonces, hoy día, por ejemplo, va a haber una grabación en nuestro archivo. Entonces, ojalá que les gusten lo que presentemos y también que lo pueden compartir con sus amigos. Pues buenas tardes. Yo soy Cristina Mitra. Soy coordinadora de programación familiar para la Biblioteca Pública de San Francisco. Y estoy muy feliz de estar aquí con mi querida compañera, Marisela. Buenas tardes a todos. Como dijo Cristina, gracias. Mi nombre es Marisela León Barrera y soy la coordinadora de aprendizaje de temprana edad. Y estoy muy feliz de estar aquí para poder presentar este programa con Cristina y para todos ustedes que nos están viendo hoy. Les recordamos que este programa es parte de una serie de programas que se llama Viva en la Biblioteca. Y les invitamos a que regresen una y otra vez en estos meses a venir a ver los programas que vamos a presentar virtualmente, incluyendo un programa muy especial mañana, The Lucky Band en concierto. Les invitamos a nuestros televidentes que vienen a vernos hoy a un breve recorrido para aprender acerca de este país especial, Chile. Y vamos a enseñarles dos platos típicos y fáciles de preparar. Mandamos un saludo muy cordial a la comunidad chilena que quizás nos está acompañando hoy. Y si tienen comentarios, preguntas o si quieren mandar un saludo, por favor utilicen el chat. Gracias, Marisela. Pues a empezar, a mí me imagino, es importante notar dónde está Chile. Cuando yo vivía allí como estudiante, siempre me preguntaban, pero ¿por qué escogiste a Chile? ¿Por qué viniste al fin del mundo? Siempre dijeron eso. Y pues, de hecho, está ubicado, pues no en el fin del mundo, porque no hay un fin del mundo, pero está ubicado en la costa oeste de Sudamérica. Chile es un país muy, muy, muy largo. Es el país más largo del mundo. Mide 2.600 millas. Al mismo tiempo, es muy angosto. Entonces, digamos, solamente son 100 millas de ancho en cualquier punto. Pues con una costa tan amplia, los mariscos son una parte importante de la dieta chilena y a mí, uf, me encantó comer mariscos durante yo estaba allí. Quiero saber un poquito más de Chile, Marisela. ¿Me puede contar sobre la bandera? Por supuesto que sí. La bandera fue adoptada el 18 de octubre de 1817 y por su estrella de 5 puntos se conoce como la estrella solitaria. El significado de los colores de la bandera chilena son: la estrella significa la independencia. El rojo es por la sangre de los que pelearon por la independencia. El azul es por el mar y por el cielo. Y el blanco es la nieve que uno encuentra en los copos de la cordillera de los Andes. A veces, los americanos confunden el emoji de la bandera chilena por la bandera del estado de Texas. Y es que es muy similar en estilo. Pero para los que duden quién fue primero, Chile adoptó su bandera en 1817 y los tejanos adoptaron su bandera en 1839, que es decir, que Chile adoptó primero por 22 años. Cristina, mientras que tú estabas en Chile, dime algo acerca de cómo te preparabas para salir afuera. Uf, pues Chile es muy interesante porque, pues primero quiero decir que me encanta ese dato de la bandera chilena, Marisela, me hace reír cuando lo oigo. Pero en Chile, pues hay todos tipos de climas, como es un país tan largo. En el norte hay desierto, en medio es más como clima mediterráneo, mucho parecido a San Francisco, de hecho. Y en el sur,
Pues hay la región de los lagos, hay volcanes, muchas montañas y también no podemos perder de que las montañas, los Andes, la cordillera de los Andes está por lo largo de Chile, separando Chile con Argentina. Pues es de hecho un país tan lindo y no sé si muchas personas conocen cómo lindo es. Entonces, por favor, el siguiente. Quiero enseñarles que, pues, le juro que en Chile, mira estas fotos. Aquí tenemos los Torres del Paine. Es un parque nacional de Chile. Yo no alcancé a ir ahí, pues, más bien porque soy una persona más urbana y no me siento, pues, hay que estar muy equipada, muy preparada para salir a los Torres del Paine porque tiene unos climas muy extremos allí, en el sentido de es muy frío. Pero sí alcancé a ir a Frutillar y allí puede ver el volcán Osorno en el fondo. Muy bonito y hay mucha herencia de Alemania. Entonces hay una cultura que se siente allí que está muy parecida a la Suiza, Alemania y Santiago de Chile. Y allí puede ver la cordillera de los Andes. Tiene una población de más de 5 millones de personas, entonces es una ciudad bien metropolitana. Siguiente, por favor. Y en el norte de Chile, pues hay el desierto más seca de todo el mundo. Y ahí estoy yo hace 20 años y estoy encima de, pues, la arena que está allí y es un lugar bien bonito. Hasta hay flamingos que quedan allí. Pues ahí hay un poquito sobre los diferentes climas de Chile y pues es tan lindo y yo estoy tan feliz de poder haber ido. Pero estoy curiosa, Marisela, ¿cuál es el baile nacional? Porque yo sé que la danza es algo que siempre cuando uno piensa en las culturas latinoamericanas está pensando en la danza. Y pues, ¿cómo es en Chile? Bueno, Cristina, te cuento que el baile nacional de Chile es la cueca, adoptado en 1879 y es muy popular durante las fiestas patrias. Hoy, el 18 de septiembre, es el Día de Independencia Chilena y hoy celebramos las fiestas patrias. Feliz 18 a todos los chilenos que nos están escuchando y viendo ahorita. Los chilenos llevan sus tradiciones a donde sea y aquí vemos ejemplo de mi familia bailando cueca en casa. Esta foto fue tomada mucho más antes de que yo naciera, pero aquí se ve mi papá y mi mamá y mi tía. Saludo a la familia, saludos porque nos están viendo. Y ellos están bailando cueca aquí en la casa. Y en la siguiente foto aquí vemos unos jóvenes bailando cueca en la Plaza de Armas de Santiago. Y dicen que la cueca es un baile muy alegre y siempre se ve que los que están bailando bailan con el pañuelo en la mano. Y dicen que es como un gallo cotorreando la gallina y que a veces también pues ella cotorrea al gallo. Entonces por eso van en rueda. Y los bailarines siempre se miran de ojo a ojo porque así saben de qué manera que van a ir moviéndose durante el baile. Pero si nunca han visto ustedes bailar la cueca, es un baile muy bonito de ver y lo que se ponen los presentadores para bailar también es muy, el vestuario es muy lindo. Y también les invito que si busquen para que vean cómo se baila y durante los videos ustedes pueden escuchar, en el fondo va a haber una cueca que está tocando y pueden escuchar que es un tipo de música muy alegre. También quería compartir con ustedes acerca un poco de las estaciones en Chile. Muchas personas quizás no saben que cuando es aquí invierno en California, es verano en Chile, y igual de la otra manera, ¿no? Cuando es invierno en Chile, es verano en California. Y es por eso que durante la temporada de invierno aquí en California, nosotros no, se ha pasado la temporada de piscar, por ejemplo, frutos como el aguacate o como es conocido en Chile, la palta, y uvas. Entonces, mucha de ese tipo de fruta es importada aquí desde Chile, porque los cultivos es algo muy importante a la economía chilena.
Y según el Comité de Paltas en Chile, el año pasado Chile produjo algo como produjo 168 mil toneladas de palta. Y la palta es muy popular para el consumo interno del país. Quiere decir que a los chilenos les encanta la palta. Ahora, ¿dónde podemos encontrar una palta en nuestra programación, Cristina? Ah, gracias por preguntar. El siguiente, por favor. Quiero enseñarles que aquí hay una página para colorear para los niños y en el chat puede ver el enlace para agarrar esto sobre nuestro sitio del web. Y pues la palta va a ser aquí hoy día en nuestra programación porque nos van a enseñar cómo hacerlo, la palta de la reina Marisela. Y aquí también en esta página pueden ver diferente vocabulario de las actividades, los ingredientes que vamos a usar en nuestras mini clases hoy día. Y me encanta pues que vamos a enfocar en la palta cuando es tiempo para ver a tu video, porque cuando yo era, como soy mexicana, cuando yo fui a Chile, entonces yo estaba diciendo, aguacate, me encanta el aguacate. Y los chilenos estaban riéndose porque esa palabra pues sonaba muy chistosa porque para ellos es la palta en Sudamérica básicamente. Pero entonces estoy muy orgullosa de saber qué es la diferencia entre palta y aguacate. Pues no hay una diferencia tanto, pero entre palabras. Y entonces aquí, por favor, que se gozan, que se han gustado nuestra introducción de Chile. Y vamos a empezar. Yo soy primera. Entonces, por favor, maestra, por favor, pon el video y nos veamos al final. Hola, yo me llamo Cristina y soy una bibliotecaria en la Biblioteca Pública de San Francisco. Bienvenidos a mi cocina. Hoy día quiero enseñarles cómo hacer una ensalada chilena. Es súper simple y deliciosa. Yo no soy chilena, pero yo tuve la oportunidad de conocer a Chile lindo mientras yo era una estudiante en la universidad. Y viví en Santiago de Chile por un año. Aunque mis padres vienen de México y las Filipinas, yo en mi corazón tengo un lugar muy, muy, muy feliz para Chile lindo. Entonces, empezamos. ¡Vengan! Pues la ensalada chilena, como yo dije, es súper simple, pero muy deliciosa hacer. Es un plato súper típico en Chile, hasta que fue el plato primero que yo comí con mi familia chilena con quien viví. Los ingredientes son, primero, una cebolla, 4 tomates, pueden ser de cualquier tamaño, pero estos no son de todos lo mismo tamaño, pero no importa. Lo más importante es que son maduros, porque esto verdaderamente es una ensalada que se come durante el verano. Y estos son súper, van a ser muy dulces, yo creo. También el cilantro. A mí me gusta mantener mis hierbas frescas en el refri, en agua así, agua fría, y poniendo una bolsa de plástico para que se mantengan más frescas. También un diente de ajo. Me encanta el ajo, entonces yo escogí el diente más grande que podía encontrar. Sal, pimienta y también aceite. Y también vinagre de vino. También tendrán que tener unos utensilios, siempre tengo dificultad con esa palabra, utensilios de la cocina. ¿Me lo pueden repetir? Utensilios, sí. Necesitan un cuchillo, también un bol para preparación, algo para hervir el agua. Entonces puede ser como esta caldera electrónica. Si no tienen esto, pueden usar algo diferente. Unas tenazas.
una tabla para cortar, un colador y también un bol para hacer la ensalada. Ok, estamos súper listos para hacer esta ensalada rica. Y la cosa con esta ensalada es que va muy bien con pescado frito, un asado, empanadas, milanesas, comida típica de las chilenas, de los chilenos. Hasta que un blogger que se llama Pilar Hernández notó esto, que muchas de las comidas clásicas chilenas se mejoran radicalmente con la adición de la ensalada chilena. Entonces, vamos a empezar. Ah, primero, padres, por favor, prestan atención para que los niños no se lastimen. Y niños, si están haciendo esto, este video, si me están prestando atención, por favor, asegúrense que hay un adulto aquí para supervisar. Ok, primero, hay que hervir el agua. Ya lo hice, entonces está bien caliente. Segundo, vamos a picar la cebolla. Y queremos que salga en plumas muy delgaditas. Entonces, primero, la cebolla aquí, ya saqué la cáscara. Aquí está la cebolla cuando lo encuentras en la tienda, ¿no? Entonces, siempre corto el parte de aquí y abajo, sacar la cáscara para que está bien peludo así. Y lo voy a cortar en medio. Y entonces empezar haciéndolo muy delgadito en plumas. Y es importante doblar los dedos así, no planos así, pero dobladitos así para que no se corten los dedos, ¿ok? Voy a prestar mucha atención mientras estoy haciendo esto de una manera muy fino y delgadito. Si están en la casa, ojalá que quizás pongan un poquito de música. A mí me encanta cocinar con música. O también me encanta cocinar con mis queridos, mis amigas, mis amigos, mi familia. Siempre me parece más entretenido hacerlo con unas personas queridas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, lo pueden poner en el chat. Okay, mándame una sonrisa, ¿no? Ok. Entonces, empecé con estas. Y voy a venir cerca de la cámara para que ven que están unas plumitas muy delgaditas. Y los voy a colocar aquí adentro de este bol, separándolos, ¿no? Ok, tengo que hacer la otra mitad. Aquí vamos un poquito más rapidito, pero siempre con cuidado. Ok, terminamos con la cebolla, todo aquí adentro. Y voy a poner ya el agua muy caliente adentro. Y vamos a dejar que está en este mojo de agua por 10 minutos, ¿ok? Voy a poner el timer. Primero lo podemos hacer en medio, en cuarto, otra vez en medio del cuarto. Cuidado otra vez, siempre con los deditos. Yo lo estoy tratando de hacer un poquito más rapidito como estamos filmando, pero no hay prisa. Siempre es más importante tener cuidado de no cortarse. ¿Están conmigo? Listo. Ok. ¿Sabe qué? Ya viendo la cantidad de tomates tengo, yo no voy a usar mi última tomate. Tengo mi toalla aquí. Siempre está bueno tener una toalla en su hombro porque siempre hay que lavar las manos, quitar algo que estaba
en las manos. Voy a echarles salvia. No se pierde de este paso porque el sal con la manera que estas van a ser súper dulces, el sal les va a salir muy bien estas tomates. Voy a echar un poquito más sal. Ok, estos se van a quedar así. Listo. Aquí voy a sacar mis un poquito de ramas de cilantro y hacer una picada, vamos, así. Otra vez, no hay prisa. ¿Sí? Tenemos 5 minutos más para que terminen estas cebollas en el mojo de agua. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen? ¿Por qué adivinan la razón por lo cual le puse la cebolla en este remojo de agua? ¡Muy bien! Para que se hace más suave las plumas y no sea tan ácido, ¿no? Entonces, vamos a esperar 5 minutos más. Ok, ya se pasó 10 minutos, entonces vamos a agarrar nuestro bol de cebolla. Ok, aquí están las cebollas. Voy a tomar una toalla nueva y secar la cebolla. Y casi terminamos aquí. Ok, voy a echar la cebolla en la toalla. Para que veas. Voy a sacar la cebolla en la toalla. Uf. Y podemos usar el mismo bol para no hacer muchas trazas, ¿no? All right. Entonces, mis tomates que estaban ya con mucha sal en el bol y mi cebolla adentro con un tomate. Está lloviendo cebolla. También les voy a echar mi ajo bien picado. Y finalmente, a ver si tengo una cebolla aquí escondida. Bien, cebollita. Ok, salga de la toalla. Ok, entonces voy a echar mi cilantro. Y al final, más sal. Mi aceite. Un poquito de vinagre de vino. Pimienta. Y con las tenazas vamos a mezclarlo todo. Vas a notar que no te di cantidades exactas, porque pues con cada ensalada a mí me gusta darle un ojo para ver quién necesita más a su propia sazón, ¿no? Es como, depende en cómo es el sabor de los tomates, son maduros, son más duros.
¿Cómo salió la cebolla? Necesita más sal. Entonces, por eso es mejor darle una mordita. ¡Wow! ¡Súper sabroso! Esos tomates son riquísimos. Pues, así terminamos, mis amigos. Les quiero enseñar la ensalada chilena. Y ¿saben qué? Cada familia tiene su propia manera de hacer esta ensalada. Puede ser que usan aceite de oliva. Puede ser que no le ponen cilantro, lo ponen perejil. Puede ser que no lo ponen ajo, pero algo diferente. Esto es la belleza de la comida en una familia. Que cada cultura, cada familia tiene sus propias recetas. Entonces, a terminar, amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las comidas que a ustedes les encantan comer? ¿Y conoces las recetas de tu familia? O quizás es tiempo para aprender, ¿no? Muchas gracias por quedarse aquí conmigo hoy día para pasar este tiempo aprendiendo cómo hacer la ensalada chilena. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Wow! ¡Qué rico se miró esa ensalada chilena, Cristina! Se miraba muy bien hecha y pues me encantó ver que es algo que aprendiste cuando tú estuviste en Chile y ahora pues lo haces como un platillo que quizás lo haces en tu casa ahora. Yo también crecí con tuve la gran fortuna de que yo crecí comiendo la comida chilena. Mi mamá era de Antofagasta. Y ella cocinaba, le encantaba cocinar. Aquí vemos la linda portada en una de estas fotos de Antofagasta, que es una, se ve en de la costa, están en la mar. Y pues yo tengo muchos bonitos recuerdos de lo que mi mamá cocinaba. Ella cocinaba empanadas, sopaipillas, porotos granados, palta la reina. Quizás los televidentes que nos están viendo ahorita quieren compartir en el chat comidas favoritas, si son chilenos o si no son chilenos. Queremos saber cuáles son sus comidas que a ustedes les encantaba. Y como dijo Cristina, todos tenemos nuestras variaciones que le ponemos a las recetas porque así nos enseñaron cuando crecimos y así es como cocinamos ahora. Y yo quiero compartir con ustedes una versión de la palta la reina con que yo crecí. Y la diferencia es que típicamente la palta la reina se sirve encima de una mitad de una palta entera. Y en el caso mío, nosotros lo hacíamos más todo como una ensalada. O sea, toda la palta integrado dentro del relleno. Y así es como lo comíamos y así lo preparaba mi mamá. De todas maneras, no importa de cómo uno prepara su platillo favorito, siempre sale rico. Y esta receta en particular me gusta mucho porque es fácil y es una que los padres pueden dejar a que sus hijos les ayuden a cocinar y los adultos pueden encargarse de picar las partes que, por ejemplo, picar el cilantro y picar el ají morrón. Pero los niños pueden mezclar los ingredientes y ellos también pueden piscar las hojitas del cilantro para que ellos también tengan un trabajito mientras que están cocinando. Espero que les guste esta versión de Palta la Reina y vamos con el video. Hola amigos, mi nombre es Marisela y hoy estamos celebrando la cocina chilena. Vamos a preparar una rica palta la reina, que es un plato típico de Chile, hoy día en el 18 de septiembre, Día de la Independencia Chilena. Quiero que me acompañen en mi cocina y vamos a cocinar.
Los ingredientes para la palta la reina son el pollo deshebrado, la mayonesa, de preferencia hecho en casa, pero también puede ser uno que compra en la tienda. A esta palta la reina le vamos a poner cilantro, cebolla, cebollín verde largo, morrón, aceituna, el ingrediente estrella, palta, sal, pimienta, una lechuga, o pedacitos de lechuga, y también vamos a hacer una vinagreta sencilla con aceite de olivo y limón. Vamos a poner la palta y las vamos a machucar un poquito. Este paso lo pueden hacer los niños. Voy a echar un poquito más de palta. No lo queremos muy molido. Vamos a echar el pollo. Le vamos a echar la mayonesa hecha en casa, unas 2 cucharaditas. Le vamos a echar sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta ahorita. Le voy a echar todo lo que está aquí, de la cilantro y cebolla. Lo vamos a mezclar. Le vamos a echar el morrón para que quede bonito. Tienen que probarlo para ver si les gusta el nivel de sal o no. Muy importante. Pueden probarlo con otra cucharadita y asegurarse que sí les gusta el sabor. En este caso le falta un poco de sal. Voy a poner la hojita de lechuga y luego aquí un poco de aceite. También, si quieren, le va a echar un poco de limón.
Marisela, esa palta la reina se ve fantástico. ¿Cómo era? Porque yo sé que no lo puedo comer, entonces, ¿cómo era el sabor? Te digo, Cristina, que aquí nadie se queja. No, no hubo quejas y tampoco las recibo. Entonces, ahí está. Ahí está. Se acabó la palta ese día. Igual en mi casa. Pues les quiero invitar a todos los televisantes que están aquí con nosotras. Si tienen preguntas o sugerencias, algo para compartir, por favor, ponlo en el chat porque queremos oír de ustedes. Y mientras están quizás adivinando cuáles preguntas o algo que quieren compartir, yo quiero preguntarte, Marisela. En tu video dijiste que el ingrediente estrellada era la palta, ¿no? Sí. Pero yo sé que hay otro ingrediente estrellada de Chile, que es la mayonesa. Entonces, ¿me puedes contar algo de eso? ¿Por qué le encantan la mayonesa a chilenos? ¿O cómo lo hacen en la casa? Porque dijiste eso, que es mejor hacerlo hecho en casa, ¿no? Bueno, es cierto que creciendo con una mamá chilena, en mi casa siempre había mayonesa hecha en casa. Y tiene su método, tiene su truquito para poder hacerlo. O sea, no es fácil. Y bueno, ella me enseñó cómo hacerlo, o sea, batiéndolo a mano con un tenedor. La mayonesa hecha en casa es a base de una yema de huevo y se le pone el aceite. Muy despacito y uno va así mezclando hasta que ya la mayonesa se forme. El problema es que cuando uno está haciéndolo y está, o al principio que está aprendiendo a hacer su mayonesa, se le puede cortar, decir es que no se siente así como espesa, no espesa la mayonesa, se mira como quebrada. Entonces ese es el como algo que uno pues tiene con práctica, al finalmente sí le sale la mayonesa, pero ahora siendo más modernos, aprendí a hacer la mayonesa con la batidora y así la hago ahora. También tuve un momento de práctica de poder hacerlo para que se me forme, pero la mayonesa es mucho más fácil hacerlo con la batidora, entonces les recomiendo que busquen método de cómo hacerlo así, pero si a ustedes les gusta todavía hacerlo a mano, es buen ejercicio para el brazo. Eso. Si quieren ejercer el brazo, entonces háganlo a mano. Eso. Pero, nosotros que tenemos un poco la vida más a prisa, la batidora. Dale, entonces, pues, claro. Si preguntaste por qué, yo me imagino porque la mayonesa fresca tiene más sabor. Y es un poco más realmente saludable porque no tiene tantos preservativos. La mayonesa hecha en casa más o menos dura una semana en el refri, si dura tanto. O sea, si es decir, si uno no se lo acaba antes. Pero yo me imagino que es más fresco porque todos los ingredientes son frescos. Sí, fresco es lo mejor, ¿no? Pues si no hay preguntas, quiero darle gracias a todos los que estaban aquí y pues de hecho somos bibliotecarias convertidas en cocineras, ¿no? Hoy día, Marisela. ¿Y cómo es que podemos seguir nuestras curiosidad sobre la cocina? ¿Qué podemos encontrar en la biblioteca? La biblioteca tiene muchos libros de cocina. Y quizás si no ubican un libro de cocina que se enfoca en la cocina chilena, busquen un libro de cocina que se enfoca en la cocina latinoamericana, y porque allí siempre dentro va a aparecer por lo menos una receta o dos recetas chilenas. Y también busquen en línea, también pueden buscar recetas y pues es algo que es muy, no muy difícil de hacer, pero si encuentran un libro, pues es siempre más preferible, siendo bibliotecarias, nos encantan los libros y queremos siempre promover el uso de nuestras colecciones en la Biblioteca Pública de San Francisco. Sí. Gracias, Marisela. Pues una pregunta, ¿no? Claro, había una pregunta.
Sí, vimos una pregunta que preguntaron que cómo se puede hacer la palta a la reina vegetariana. Ah, muy bien. Sí, ¿cómo lo harías? Y pues sí, para mis amigos vegetarianos que nos están viendo ahora, sí es posible hacer la palta a la reina vegetariana. En vez de usar el pollo, pueden usar el choclo, pueden usar arvejas. El choclo, si no saben lo que es esa palabra, es otra palabra que en Sudamérica le dicen para el maíz. Es la palabra diferente. Yo en mi caso crecí en una casa que pues con mi mamá chilena y mi papá mexicano, entonces tuve que aprender cómo se dice en el norte de América y cómo se dice en el sur. Claro. Entonces, pero le pueden agregar choclo. Imagino que es muy rico. También se me vino a la mente arvejas, porque hay de esas arvejas fresquecitas que uno hasta se les pueden comer crudas, como les dicen en inglés a sugar snap peas. Uh-huh. Imagino que estaría muy rico mezclado en la palta. Entonces, si son vegetarianos, también pueden disfrutar la palta a la reina. Realmente es una receta que uno lo puede hacer como le guste. Muy bien. Pues siempre hay variaciones, ¿no? Variedades. Es cierto. Ok, pues yo creo que mi pregunta que yo me pregunto a mí es, ¿vamos a tener otra clase de cocina en nuestra programación virtual? ¿Qué adivinas, Marisela? ¿Otra vez lo hacemos? Depende si hay pedido, ¿no? A veces, si hay pedido, pues podemos considerarlo. Y pues buscamos más recetas que podemos estrenar o podemos enseñarle a nuestro público aquí y que puedan disfrutar. O incluso si ellos tienen sugerencias, pónganlos en el chat. Eso. A ver, sugerencias del público, que si les gusta algo o quieren ver algo diferente quizás. Claro, sí. No tiene que ser solamente cocina también, puede ser de otra cosa. Claro, claro. La biblioteca es tuya. Muy bien, pues gracias otra vez a todos que vinieron aquí a aprender algo sobre Chile y aprender y conocer unos aperitivos deliciosos. Entonces, hasta luego, ojalá que nos veamos otra vez en otro programa virtual. Por favor, visítenos, síguenos en YouTube, nuestro playlist de Viva, en nuestro sitio de web, sfpl.org. con el / Viva. Sí, adiós y gracias por estar aquí hoy con nosotras. Nos adiós. Vemos para la próxima. Adiós. Chao. Guique, ¡viva Chile! Oh, sí. ¿Quieres decir el... Vamos. Sí, vamos. Chi, 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 chi. Le, 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 le. ¡Viva Chile! Adiós y feliz 18. ¡Feliz 18!